somos, somos de la colonia Ócara Flores y no queremos una posta por motivo que ellos se vienen a meter a la colonia sin permiso, sin autorización de los coordinadores, de los del centro, de aquí, digamos, de la colonia. Yo soy representante de la Ócara Flores, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos Ócar, Sorsales, Rivera, tenemos Brisas, tenemos Cortijo, entonces no estamos de acuerdo. ¿Por qué motivo? ¿Estamos de acuerdo que nos quieran venir a asegurar nuestra colonia? Sí, estamos de acuerdo. ¿Quieren patrullarla? Estamos de acuerdo. Pero tener una posta, no estamos de acuerdo por motivo que ellos hacen disparos en el aire, agarran a las personas, las golpean y todo, y no estamos de acuerdo de esto. Hemos vivido aquí, nunca hemos tenido una posta. ¿Se lo han llevado? No, nadie, digamos nosotros, yo, mi persona, no estoy ni en contra ni a favor. Ellos no quieren dar seguridad, que nos vengan a dar seguridad, pero no con una posta. ¿Y la idea de una posta en el lugar no le garantiza más la seguridad? No, porque ya el motivo, digamos, el presidente del patronato de aquí, de la colonia Sorsales, él anduvo buscando, motivamos y toda la cosa para que de vez de esa posta fuera una iglesia. Nosotros anduvimos molestándolos y todo, pero nunca nos dieron respuesta para la iglesia. Entonces, de la noche a la mañana, ¿cómo van a venir a meter una posta si nosotros estuvimos meses, tras meses, buscando para que hiciera una iglesia? Entiendo que el recorrido que vamos ahorita es al lugar donde va a ser construida este centro policial. Sí, pero no nos tomaron en cuenta nosotros, como el patronato de la Ócar, patronato de la Ribera, patronato de aquí, del Cortijo, Sorsales, no los tomaron en cuenta.